We're here in the house of Professor Fernando Cámara in Mexico City, discussing his career in anthropology. This is a video project sponsored by the Winogrand Foundation for Anthropological Research and the University of Florida. It's May 18th. I'm Russ Bernard. Queremos regresar al tema de Chicago, las influencias intelectuales de Chicago en tu carrera. La vida académica en Chicago fue totalmente una experiencia decisiva en mi vida. Jamás había yo oído, visto y sentido cómo los estudiantes aprovechan sus años de estudio para estudiar. Ahora que veo atrás mi propia vida, lo que yo creía de trabajar en México durante el tiempo que estuve en la escuela nuestra, 4 años, ¿sí? Y luego la maestría. Lo que yo pude leer, dada la escasez que había de libros, y la escasez en general de conocimiento antropológico profundo. Yo no sabía teoría antropológica. Y sabía yo muchas cosas de la vida antropológica y cómo trabajar en antropología, que estaba realmente en un conocimiento muy superior de cómo conducirme en los estudios antropológicos, en comparación con los Fundamental Anthropological Knowledge, que yo tenía una gran experiencia en el campo, hablando y viviendo con la gente, pero que no tenía yo para entonces la facultad de organizar esas experiencias hacia la formación de generalizaciones obtenidas en base a hechos particulares. ¿Esto no fue parte del currículo en México? No había una gran fundamentación teórica. Bueno, quizás en algún seminario puedo pensar que Kirchhoff, yo me acuerdo que dio un seminario sobre el origen del Estado. Pero la propia concepción y vida de Kirchhoff estaba más metida en una serie de estudios etnológicos. ¿Sí? Y el estudio del Estado, pues se consideraba, pienso yo entonces, como algo de influencia socialista o aún comunista. El tema del Estado yo lo supe después. Bagaje político. Sí, sí. El tema del Estado y el Estado mismo yo lo entendí y lo empecé a tratar cuando leí a Max Weber, que absolutamente pienso yo que en México era totalmente desconocido en los 40. Yo lo leí por primera vez en Chicago. Y algo más interesante, en un curso de Perloff, Harvey Perloff, sobre planeación, que era un curso opcional que me sugirió Tax o alguien que yo tomara, iba a tratar algo sobre Puerto Rico y Latinoamérica, y pensaron que era conveniente que Cámara estuviera allá para que tomara más conocimiento y al mismo tiempo ayudara. Bueno, el hecho es que mi mujer, yo me casé en el 49, vine de Chicago, me casé y nos volvimos para allá. Y la situación económica era dura porque yo tenía nada más una beca de $100 y estuve en la casa internacional para convivir con los estudiantes del mundo. No creo que sea posible eso. Es una utopía. Es una utopía porque
yo como migrante o como residente foráneo, todos los demás eran igual. Y lo que sucede cuando sales de tu país es que empiezas a tener más sentimientos de lo que dejaste. No es lo que cree la gente, que international life that create bonds. No es cierto. Yo era más mexicano en Chicago que nunca en mi vida antes. Y bueno, la influencia norteamericana tuvo que entrar porque lo que yo hacía, lo que yo vivía, lo que yo comía, lo que yo leía, era del mundo anglosajón. Y aunque tengas resistencia, hay un subconsciente que acepta todo y tu memoria ya queda impresa o impregnada de Anglo-Saxon culture. Me imagino que los inviernos, los primeros inviernos en Chicago te fueron... No, Chicago, ¿no? Como se ha dicho, y lo viví dos años o tres. ¿Un en Chicago? Sí, tiene dos temporadas, 11 meses de invierno y uno de verano, que estás deseando que vuelva el invierno. The famous Windy City is terrifying, especialmente para un yucateco, que soy mamífero de sangre caliente y respiración pulmonar. No va con el hielo, que hay hielo en Chicago durante 5 meses, y el frío durante 4 meses más, y hay 2 meses, julio y agosto, que estás deseando, por tanto calor, que vuelva el invierno. Esa es la verdad, a mí, es mi verdad respecto a Chicago. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos, después hablamos. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Chicago? Bueno, yo fui en el 48, tenía yo 29. ¿Y no habías estudiado inglés? Sí, en el college, en Yucatán, daban un curso de inglés que me fue muy sencillo. Pero cuando ya me habían hablado de la beca a México y me habían recomendado que yo estudiara más inglés porque los libros estaban en inglés. Yo estudié durante un año en una clase particular de un profesor inglés que había en Mérida. Tomé 3 veces por semana y sí me sirvió. Y tan me sirvió que yo creí que sabía yo inglés. Pero la experiencia ya in situ, el mes de septiembre fue horrifying. Que tan horrifying que estaba yo nuevamente tentado a dejarlo y volver, porque había un cultural shock por un lado, esa casa internacional me revolvía, no podía yo con las international relations. ¿No había ningún otro mexicano? Mexicano no, había mucho puertorriqueño. Muchos puertorriqueños extraordinariamente muy queridos, fueron muy buenos amigos, que hasta ahora lo son. Y ¿no antropólogos? Pues no antropólogos, pero andaban en sociología y en political science y en planning. Su orientación era de ciencias sociales. Y ahí es donde me di cuenta que lo que yo había estudiado era muy poquito. Había otros campos. Un campo, ¿no? Había unos campos enteramente nuevos, psicología, que aquí no se pensaba que pudiera tener con relación con antropología. Sin embargo, ahí leí El individuo y sociedad de Gardiner, a Ruth Benedict, a una serie de psicólogos de la nueva psicología, no freudianos. Y el trabajo que había hecho Linton de cultura y personalidad, lo leímos en un curso, se llamaba cultura y personalidad. Otro curso que llevé era individuo, cultura y sociedad. Aparte los métodos en las ciencias sociales de Hoslitz, que era uno de los participantes, y varios más profesores. Redfield también estaba en ese curso introductorio general de ciencias sociales, en donde tenías que leer muchísimo, muchísimo, porque era un curso requerido para la maestría, y era precisamente los que yo no tenía de background académico. Fue otro tipo de entrenamiento, ¿no? Otro tipo de entrenamiento y otro tipo de vida, porque en realidad allí hay un sistema extraordinario, cual es que más o menos 3 veces por semana puedes o debes ir a la universidad,
porque tienes tus clases en tal forma, entrecruzadas, que el lunes, miércoles y viernes, digamos, yo me pasaba prácticamente todo el día en el departamento de antropología. Porque a una cuadra de ahí estaba la biblioteca. Entonces estabas leyendo en tus cubículos, dan una gran atención, que creo que más me la dieron a mí por el cariño que Redfield y Soltax y McQuown habían tenido conmigo, habíamos relacionado, habíamos hecho una amistad y un cariño muy especial. Yo enseñaba español a Paul Martin, un arqueólogo, a la hora del lunch, pero él nada más comía un sandwichito, porque así comen el lunch en Estados Unidos. En cambio yo pedía un plate y le enseñaba yo español, esta es cuchara, this is a plate, esta es taza, se dice café, toma azúcar. Y mientras él comía su sandwichito, yo me comía un plato en el cuadrángulo, en el club de los profesores. Y me daba, por un lado, una sensación extraordinaria porque comía yo muy bien, porque ese era mi pago. Por la comida daba yo la clase. Pero tenía una sensación muy contradictoria, porque quienes atendían la mesa, servían la mesa, eran mis compañeros de clase. John Golden, uno de ellos, su esposa, Teresa Carteret. ¿Qué más? ¿Quiénes más fueron contigo en esta Lloyd, generación? De esta generación. La idea de que los viejos recuerdan más es mentira. Yo cada vez recuerdo menos. Esa pregunta que me acabas de hacer, tengo los rostros de los individuos y no me acuerdo, no me vienen sus nombres a la mente. Los que me han venido ahora y he mencionado es porque quizás tuvieron más relación directa personal. Ajá. E influenciaron emocionalmente mi vida. Pero algunos con quienes tuviste relaciones profesionales después. Pues curiosamente de Chicago no fueron tantos, no. Porque el cuadro o el componente de Latin American Studies estaba copado por Redfield, por Soltax y una serie de maestros con mucho énfasis, pero había una selección muy especial de alumnos. Y para ese entonces, ya 48, 49, 50 que estuve en Chicago, el propio proyecto de Community Studies a través de la Universidad de Chicago creo que dejó de ser financiado. Entonces no había nuevas oportunidades de trabajar en Latinoamérica. Y Redfield y Soltax y McQuown pues sostenían sus cátedras a base de su experiencia en Latinoamérica, particularmente el área maya, que a mí me cayó muy bien porque en muchas ocasiones yo sustituí a Soltax en la cátedra, especialmente en cómo hacer amigos y cómo tener informantes, que pues, como decimos nosotros, para los gringos es difícil porque inmediatamente les notan que no saben hablar bien español o que no están siendo sinceros, sino que están en pose. Eso se nota inmediatamente. Y en cambio, bueno, en mi larga carrera de gusto por hablar con la gente, los informantes de la antropología los obtenía yo muy fácil. Y creo que solamente en Ecuador me preguntaron que quién era y qué diablos hacía ahí. Pero en general yo tenía, y tengo creo en mi vida, una facilidad para conversar y enfrentarme con gente que no conoces. Bueno, también es una diferencia en el porque mientras ellos tenían más teoría. Esa era la cosa, que yo sustituía a Soltax en las sesiones de cómo llegar a la comunidad y cómo organizar un trabajo de campo en Latinoamérica, en algunas cosas de los métodos de las ciencias sociales.
En otras, yo tuve la suerte de tomar un seminario con Linton en un verano que me mandaron a Wisconsin, a Madison, porque no había nada que me pudiera convenir para tomar en Chicago. Entonces Redfield llamó por teléfono a Ralph Linton, que era profesor visitante en Madison para el verano de 49. Entonces me dijo, Fernando, mejor te vas allá a Madison, está el doctor Linton, sería estupendo que tuvieras con él una serie de participaciones y de clases con él. Estás ya en un plan que necesitamos que tengas otras. Y era precisamente sobre cultura y personalidad. Y yo aproveché el trabajo de Chacaltianguis, que había yo hecho el año anterior, para un tema que le conversé a Ralph Linton y le interesó muchísimo, sobre una especie de diferentes articulaciones hacia un grupo homosexual que llamaba la atención y llama la atención en Chacaltianguis, que su número, el número de homosexuales es excesivo. De una población de 2.000 habitantes que era en el 46, habían como 15 o 20 reconocidos homosexuales. Es un índice enormemente alto. Y el doctor Linton tenía interés en esto de cultura y personalidad, y que en paz descanse, pero era genial. El sexo le interesaba mucho. ¿Sí? Mucho. Y entonces yo tenía la charla pública que daba yo en el aula, pero luego me iba yo al hotel, que me invitaba él a cenar y a conversar ya más íntimamente. Pero realmente yo no sabía más intimidades del proceso sexual o de la estructura sociosexual. Y no lo sabía yo porque no tenía yo los fundamentos antropológicos como para seguir más profundamente un tema. Lo que estudiamos en Papaloapan y en Chacaltianguis sobre estos gentes era una mínima parte de todo lo que había yo estudiado en etnografía. Pero sí me había dicho todo el mundo y era observable la cantidad, el número extraordinario. ¿Cuántos años estuviste? Tres. ¿Dónde? En Chicago. No, en Chicago 2.5. Uh-huh. 48, 49 y parte de 50. ¿Para regresar a hacer? No, ya no quería yo. Ya no, sí. No podía quedarme porque la beca se me había acabado. Me la renovaron un año. Pero había que quedarse otro año, pero ya tenía yo que pagar. Y era muchísimo dinero, que era imposible tenerlo. Yo cumplí todos los requirements, ¿no? Y tengo todos los papeles. Y sí me falta el diploma de doctorado. Porque me costaba $1,500 un año de residencia. No los tenía yo. Y no los tenía yo, y en cambio me habían ofrecido $1,500 para un semestre en Puerto Rico. De llevar lo que yo sabía, llevar a un latinoamericano a la Universidad de Puerto Rico, que estaba llena de gringos. Y los muchachos que estaban en Chicago estaban deseosos de hacer una nueva universidad y que Puerto Rico comenzara a mirar a Latinoamérica y no tanto a Estados Unidos, y que el profesor Cámara iba a ser el hombre para eso. ¿Fuiste? Claro que fui. Primero que no quería regresar a México porque no me ofrecían nada más que mi antiguo puesto, que ya me parecía a mí muy, económicamente hablando, ya casado y demás, muy, muy poca cosa. Y aparte, la influencia de los 2 años y pico en Estados Unidos, en Chicago, me habían cambiado mucho la mentalidad. ¿En qué sentido? De que tenía que pensar más seriamente cualquier cosa que iba a hablar. Que había un auditorio siempre. Y que alguien te leerá algún día. Que tienes que cuidarte en lo que escribes. Y tienes que ser right and honest. What you write. Uh-huh. Y para escribir con honestidad necesitas tener la mente muy libre de subjetivismos hasta donde se pueda. Eso para mí fue la gran enseñanza y la disciplina. Una disciplina tal que también está relacionada con, en términos económicos. Si yo no devolvía los libros de la biblioteca en X días que estaba marcado, hay que pagar
multa. Y se pagaba un dólar por libro que no devolvieras. Con un dólar comíamos. Entonces yo no podía, ni mi mujer, aceptar que pagáramos multas por los libros. Y muchísimas veces, ella o yo, salíamos a las 10 de la noche, en pleno invierno, en plena nieve, a retornar cuando los dices, libros. Cuando dices, cuando discutes esta lección que dices de la experiencia en Chicago con tus colegas mexicanos, ¿qué dicen? La mayor parte no lo cree. Cree que estoy abultando mucho. Pero solamente los que han ido a ciertas universidades en Estados Unidos, porque no todas creo que sean tan rígidas. O fue mi experiencia primera la que me colmó de una disciplina y de una profundidad en el pensamiento y una línea de conducta respecto a la ciencia y al pensamiento científico y al trabajo científico que no tenía yo. Pero eso también se puede tomar como una crítica de la ciencia mexicana. Pues es simplemente quizás lo que puede definir en mucho al tercer mundo, de que no hay suficiente profundidad y en muchos de nuestra conducta en el tercer mundo la emoción domina a la razón. No estamos discutiendo ahorita si es bueno o malo, no lo sé, tengo mis dudas. Lo que dije al principio es de que la experiencia en Chicago transformó mi vida porque me hizo otra persona. Ya pensaba yo de otra manera. Ya tenía yo insomnios respecto a ideas antropológicas o a pensamientos antropológicos que nunca antes había tenido dudas. Me enseñaron a tener duda, que lo cual agradezco hasta ahorita, en este instante, porque si no tuviera dudas ahorita, yo hubiera acabado mi vida, o mi vida académica se hubiera acabado. Si no se acaba es porque mucho de lo que aprendí en mis primeros 10 años no fue verdad. Y mis posiciones y mis ideas respecto a antropología, a indigenismo, o a ciencias sociales, o a la nación, al Estado, creo que son mucho, muy diferentes a lo que pensaba yo hace 40 años. Hablando del indigenismo, ¿cómo fue la política, los cambios de la política indigenista? No es que yo quiera ser historial, pero tiene que mencionarse el papel o la posición del indio en la historia de México. Desde un principio, la propia clasificación, designación, demostración de que son indios, estaba en una posición y en un nivel y en una verba discriminatoria. El español de siempre se sintió superior, hasta ahora, porque el indio era no católico, por un lado, y no conocía muchas de las supuestas maneras de vivir que en el siglo XVI se consideraban las obligadas a vivir. Mucho trasfondos de religión católica. Y mientras los indígenas no fueran católicos, no podían ser even people. Y esa ideología del siglo XVI continuó en la historia de México. A tal grado, que es muy interesante mencionar, durante los 2 o 3 siglos, 4 casi, la historia de México y los historiadores de México, políticos de México, gente estudiosa, gente pública, funcionarios, han pensado mucho más en el indio pasado y en las zonas arqueológicas, en el pasado indígena, y no en su presente. A cualquier momento en la televisión o en el radio puedes oír de las gloriosas zonas arqueológicas de México y el orgullo de los mexicanos por esas áreas o zonas arqueológicas, sitios arqueológicos. Y muy rara vez podrás oír el orgullo
por tener una población indígena. Hay una gran confusión. ¿La cual es grande? Sí. Hay una gran confusión en pensar que los indios actuales son los descendientes de quienes hicieron las zonas o sitios arqueológicos. Porque hay que definir qué es hacer un templo. El hacer de un templo es ordenado, o fue ordenado, y lo sabemos en todo el mundo, por cierto individuo con poder, con jerarquía sacerdotal, religiosa, política o económica, que ordena que se construya un templo, una pirámide o lo que quieras. Y las gentes que lo hacen realmente, bueno, pues son los albañiles y carpinteros, que de ninguna manera se llevan el honor de haber hecho tal cosa, porque el honor se lo lleva fulano de tal que mandó. ¿Jugaban entonces el mismo papel en aquel entonces que hoy? Absoluto, pero es en todo el mundo. ¿Sí? Es el arquitecto que hizo la iglesia de Rouen, el fulano que hizo la de Roma, la basílica de San Pablo. Ahí están los grandes pintores y el otro. Y el pueblo, los trabajadores que hicieron esas cosas y que fueron obviamente explotados porque no lo hicieron por su voluntad, o quizás algunos sí, pero no creo que por su voluntad trabaje alguien 10 o 12, 14 horas diarias. No, claro. No lo veo lógico. Entonces hubo una compulsión, una presión, una obligación en todo lo que... Esto es algo sumamente interesante, de que vas a cualquier lugar y te llevan a las iglesias o a los palacios de los reyes. Es lo que debes ver. Las guías de turismo, está anotado el palacio de tal, la iglesia de tal, como las cosas que debes ver. Es nada más arquitectura de un recuerdo de una monarquía o de una posición muy poderosa de la iglesia. Obviamente es lo que ha permanecido, lo que está visible. Y el pueblo que vivió en ese entonces o que sufrió y que hizo esas cosas, obviamente ha desaparecido. Y los actuales, yo no veo por qué sean descendientes de qué. Son gentes que nacieron en otro momento, en otra época, y en lo que yo he hablado con los grupos indígenas o mestizos, no saben nada, absolutamente nada, del pasado. Como no lo saben aún el pueblo de México. El que no estudia historia o antropología no sabe nada de eso. Me habías dicho que dentro de la década de 36 a 46 había otra política. Bueno, sí, bueno, desde antes, desde el 30 o 31, el surgimiento de Lázaro Cárdenas como presidente de México coincide mucho con la depresión del mundo, o cuando menos de Estados Unidos, que desde luego está reflejada en México. El 29, 30, 31 fueron catastróficos en Estados Unidos. Bueno, México tiene que haber sufrido, y sufrió. Sin embargo, el cambio mayúsculo se da en la ideología de Cárdenas, que abre un nuevo mundo, o cuando menos ya en acción, justifica lo que la Constitución y lo que muchas leyes desde la independencia han dicho respecto al indígena. Y entonces él se vuelca en mucho a un beneficio social. Su política es del welfare state, ¿no? Y bueno, él es el que abre, crea el Instituto Politécnico Nacional. Algo enteramente nuevo que nadie había pensado en las nuevas carreras técnicas que no existían en México. Y fortalece la Universidad Nacional, fortalece y crea la Universidad Pedagógica y la Universidad Obrera, y entre otras cosas más, la Escuela de Antropología. Y el Departamento de Asuntos Indígenas, pero con mucho movimiento, con personal, con cierto dinero, para facilitar la formación de los profesores bilingües, que México consideraba en ese entonces, en el 36 o 37, el mayor problema de México, el monolingüismo. Había todavía en ese entonces la idea de integración. El indígena tenía que aprender español y aprender las modas y costumbres de los no indígenas para poder ser elemento positivo en la vida del país. Esta es la misma política que Gamio tiene. Rechazando su propia cultura. Sí. Y si no rechazando abiertamente, sí, dejando. Llevando,
llevando el español, llevando estas cosas, llevando las misiones culturales, enseñaban una serie de técnicas, carpintería, albañilería, pequeñas, pero que daban libertad al indígena para no depender tanto del llamado mestizo. El hablar español los capacitó como para ser los profesores en sus primeras escuelitas de primaria, que hubo muchísimo. Esa década de los 30 hasta 34, 40, termina Lázaro Cárdenas, pero ya había creado todo un sistema institucional. ¿Y este movimiento indigenista tenía algo que ver con el apoyo con que contaba la antropología durante esta época? Pues yo creo que todo el apoyo que tuvo la antropología vino del gobierno de Cárdenas. Y aunque continúa bastante bien apoyada en los 40s, con la presidencia de Ávila Camacho, ya en ese entonces está la plena guerra, la guerra europea. Y aunque se mantienen ciertas instituciones, hay un viraje, hay un cambio. La ideología de Ávila Camacho no era tan, pues llamemos, de izquierda o socialista, ni su proyección como la que tenía Cárdenas. Ávila Camacho era una gente bastante calmada y, yo pienso, conservadora. Y estas novedosas ideas de Cárdenas aplicándose ya, pues habían, pienso yo, levantado cierta confusión y en Estados Unidos no eran muy bien vistas. Y nuestras relaciones con Estados Unidos no las puedes ocultar, ni tapar, ni tachar. Son reales. Son reales y los problemas que Cárdenas tuvo, por ejemplo, para expropiar el petróleo a las compañías petroleras, yo pienso que lo pudo hacer porque tenía un respaldo importantísimo, cual era el de Roosevelt. Que Roosevelt estaba de acuerdo en sacar a los ingleses. Y la cosa fue que tenían que salir también las norteamericanas. Y salieron por un tiempo. En otra situación que es muy importante para México, de la reforma agraria, en Mexicali, o en la frontera, Roosevelt, en los años estos de la crisis económica, del 31, 30 y demás, le dijo al presidente de México, a Cárdenas, que iba a sacar a 50,000 mexicanos que andaban en California y que ya no podían seguir allá porque estaban quitando empleo a los norteamericanos. Y Cárdenas le dijo, según hay algunos, esto no lo ha escrito la historia, pero pienso que tiene lógica y que pudo haber sido verdad. ¿Ah, por qué fue? Cárdenas le dijo, sí, cómo no, pero aquí hay unas compañías de la Colorado Land Company que tiene 300,000 hectáreas. Yo se las voy a expropiar para dárselas a estos pobrecitos mexicanos. Y Roosevelt le dijo, está bien, tú haces lo que quieras, yo te mando eso, pero si necesitas hacer eso, pues aquí lo hacemos. Y este Mexicali se funda con 30,000 o qué sé yo, 20,000 expatriados mexicanos. No sé, no eran chicanos, eran todavía estaban en una... Hay varios tipos de chicanos. Estos no eran todavía chicanos, ni se conocía la palabra. Eran ilegales, eso sí. No tenían papeles, no tenían nada, por eso era fácil sacarlos. Aparte había interés en el gobierno norteamericano de hacer eso. Pero también Roosevelt estuvo de acuerdo en que se expropiaran las 300,000 hectáreas de la Colorado Land River Company. Y ahí se crea una de las áreas más fuertes, poderosas de ejidos y de colonias agrícolas en México, en Mexicali. Que prácticamente en un mes o dos llegó a tener 40 o 50,000 habitantes cuando era un pueblecito cualquiera, a pesar de ser la capital. Era capital de territorio, no era nada. Bueno, esto muestra en cierto sentido cómo el indigenismo y por qué fueron en un momento especial de coyunturas específicas, se juntan como para dar una nueva proyección a algo que estaba, había sido pensado muchas veces, pero nunca realmente realizado. Y es Cárdenas el que lo hace creando una serie de instituciones que no solo fue para el indígena, no se puede pensar así, sino él abrió una serie de posibilidades para el grupo obrero, para el sistema
de obreros, a las estructuras de obreros y campesinos. Y en el campesino, pues, caían los indígenas. Aunque desde entonces se pensaba que el indígena podía ser considerado en otro sentido y no totalmente como campesino, porque tenía una cultura diferente al campesino. Este es un problema o una duda o una proposición que todavía está en discusión, si es el indígena o no campesino. Depende cómo definas campesino y cómo definas indígena. De que los términos no son sinónimos, no hay duda. Yo te puedo presentar a muchísimos campesinos que no son indígenas. ¿No? Entonces, esta situación o esta serie de proposiciones ideológicas y de estructura social no están resueltas, ni creo que importe ahora mucho resolver. Yo sí pienso que la definición de términos y la terminología es muy importante. Pero en un momento dado puedes sustituir una definición, que a fin de cuentas es una hipótesis, por una serie de hechos secundarios o complementarios o suplementarios y presentar la imagen sin necesidad de dar un nombre a esa imagen. Puedes llamarlo uno, dos, tres, cuatro, es lo mismo. Son conceptos que tratan de definir un sujeto o un objeto. Lo puedes llamar uno, lo puedes llamar indio, lo puedes llamar dos, lo puedes llamar mestizo. El problema es de que si vas más a fondo de las cosas, como acabamos de contemplar o de pensar respecto a al concepto chicano, y yo he estado en frontera varios años estudiando eso, y en Estados Unidos hay varios tipos, varias clases de chicanos, y Mexican Americans, hay creo que más clases, están más estratificada y diferenciada los grupos de Mexican Americans que el de chicanos, pero los dos plantean una problemática de definiciones que no han sido particular específicamente estudiadas. Bueno, entonces en el propio indigenismo y en lo que pudo haber en ese periodo de Cárdenas, hay varias fases, varios aspectos, y no se puede generalizar tan fácil, y desgraciadamente nos falta mucho dato específico que para entonces de los 30 no había antropología que lo hiciera, ni sociología. Entonces la situación sociocultural, las estructuras, los sistemas, estos conceptos que yo aprendí en Chicago realmente, aunque me los hayan enseñado en México, no les di atención, no les presté atención. No significaron para mí nada. Puede ser culpa mía, que se enseñó algo en la escuela, pero yo no lo aprendí. Esto los aprendí en Chicago. Y ahora cuando trato de ver estos periodos, trato siempre de deshebrar. Un concepto puede estar formado y está formado por definición de varios componentes, tratar de ver cuáles son los componentes o elementos formativos. Entonces no son iguales las situaciones de un lugar a otro, por definición y por proposición o intento operacional, debes pensar que pueden ser diferentes. Si resultan iguales por los comunes denominadores, qué bueno. Pero si vas pensando que pueden haber diferencia, doblemente bueno, porque vas a tratar de encontrar la diferencia. Bueno, este sistema ahorita es muy fácil para mí hablar de eso. En los 40, obviamente, yo no sabía ni podía pensar en estos términos, ni en los 50. Entonces, al cabo de 40 años que te queda algo. Entonces, comparando los indigenismos o las reacciones y los programas y los movimientos, casi podría decir que cada momento de presidencia marca o tiene una tónica diferente a la anterior. Cambia la política. Cambia la política porque se supone que el nuevo presidente, por ser nuevo, tiene que crear cosas nuevas. Y mucho de lo que hacemos anteriormente a él es dejado a un lado para nuevas ideas que vienen, nuevas oficinas y nuevos proyectos. Y pienso que hay algo malo, negativo, más que malo. Es algo negativo que entorpece en mucho la profundidad y continuidad de nuestras ideas y de nuestros estudios. Que cualquiera, como yo, varios de mis colegas, estoy seguro que tienen 5 o 6 investigaciones dejadas a un lado porque no hubo mayor patrocinio. Para continuar. Y hubo, por otro lado, oportunidad de trabajar en otras cosas. Si yo he trabajado mucho en museos, es porque hubo en un momento dado oportunidad para hacerlos. Desde el nuevo museo en que me metí y luego seguí, y aunque no me gustaba, veía yo que allí había un gran filón para obra antropológica. Ya no era academia,
sino algo que yo sentía que faltaba en los museos y lo sigo pensando, que no son de ninguna manera lugares de enseñanza. Sí, la gente, nada, es distracción. La gente va ahí primero porque no conoce nada de la historia o de la vida antropológica de México en el pasado. Y entonces en el Museo Nuestro, el Nacional, pues tiene allí salas enormes, gigantescas, pero... Mundial famosas. Sí, absolutamente. Pero es semejante a la Catedral de Rouen o a la Basílica de Notre Dame o a la otra o a la otra. Son cositas ilustrativas de algo visto más como obra artística que histórica. Pero también tiene la escuela. Pero en la escuela van unos cuantos comparado con los 80 millones de mexicanos. Entonces mi idea era sacar a los museos de sus salas. Y entonces organicé una serie de exposiciones en todo el país con elementos y objetos que teníamos en las bodegas. Yo nunca quité durante 10 años, del 65 al 75, hicimos exposiciones de todo tipo, etnográficas y arqueológicas, para México, Estados Unidos y Europa, sacando de la bodega algunas piezas y cosas que no estaban usándose y crear exposiciones arqueológicas. Y las hice de Mesoamérica, las hice del Templo Mayor, de hallazgos del metro, de cultura maya. Fuimos a El Salvador, a Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, en los planes más increíbles de cooperación, y los países esos pagaban. México nada más daba su contenido expositivo y mis gastos. Todo lo demás, llegando a esos lugares, ya quedábamos bajo la férula o bajo el sponsor de los gobiernos, universidades o lo que fuera. Y la idea era, y fue, de dar el museo al pueblo. Y yo nunca he creído en museos porque le dan un aspecto y una naturaleza de muerto, acabado, y es muy difícil que la gente pueda asociar eso arqueológico con el indio moderno. Al indio moderno mismo, en los museos actuales, se le presenta porque tiene unos bordados maravillosos. Las manos creadoras del mexicano. Bueno, yo ya no creo en esas frases. Pienso que hay un engaño. No puede haber una mano creadora cuando, para que viva esa mano y existe y funcione, mueran cientos de niños indígenas por falta de salud. Si la creación y el arte implica lo más glorioso de la producción humana, pero está en detrimento o hay mucho en contra del ser humano en su vivencia, por su mortalidad y por su falta de higiene o falta de sentimiento de vida plena, yo no puedo justificar las grandes proezas de la arqueología cuando vemos a través de la historia cómo los pueblos que hacen las cosas materialmente no son considerados para ella. Entonces el indigenismo de México ha sido siempre basado en reconstruir o sentirse orgulloso del pasado, de las zonas arqueológicas, que ahora las estén utilizando para carnada al turismo, me parece doblemente negativo. Porque tampoco los turistas, por ver las zonas arqueológicas, van a respetar o querer más al pueblo de México actual. Si pueden querer al de antes de Cristo, that doesn't make sense. Lo toman muy cuenta. It's a memory. It's just a memory. It's not a fact. It's not reality. It's memory. So we are teaching memories, which I'm not against, but I don't think that those elements favoring memories should replace the modern present reality of the Mexican people. Entonces los indigenismos, como ves, cada 6 años de veras han habido corrientes diferentes, mismas que se reflejan en la propia antropología.
Yo recuerdo la última vez que di clases, hace casi ya 20 años, en el 68. 68 y 69, hubo movimientos estudiantiles muy intensos en México que querían realmente hacer un despertar y un estricto enfrentamiento al gobierno por una serie de ideas gubernamentales que sentían los estudiantes que no estaban cumpliendo ni dando respuesta a los problemas de ese entonces. Y era cierto. Había un despotismo, un autoritarismo, y habían estado hablando en contra, en el grupo antropológico, del paternalismo que siempre ha imperado en la antropología mexicana. Todo lo que se ha hecho a un indigenismo y lo que tú quieres de antropología y demás, han sido los grupos en la cúpula del poder o en posiciones claves del gobierno que han sugerido lo que debe hacerse. Y en realidad, durante 20 años yo viví y fui factor de eso. Yo hice lo que Caso en un momento dado sugería que hiciéramos, o luego Dávalos, que fue director del instituto, una gente de gran cariño para mí, de respeto y de amistad, que me ayudó muchísimo porque me daba él, o me dio, ocasión para irme varias veces a Estados Unidos como profesor visitante o a otras partes. ¿Qué sugirió? ¿Eh? ¿Qué sugirió? ¿Cómo sugirió? Él. No, me daba autorización para ir. El leave of absence. Yo conservaba mi empleo de México e iba yo a Los Ángeles, a UCLA, di clases en Madison, Wisconsin, volví como profesor. Fue muy interesante a los 30 años. A Columbia University con Chuck Wagley, que me invitó para allá. A East Lansing, Michigan, al Southern Methodist University en Dallas. A varias universidades. No podía yo dejar de tener un pensamiento muy grato para trabajar y enseñar en Estados Unidos, donde sentía yo que había mucha más respuesta de los estudiantes que en mis cátedras de México. Me eran más difíciles en México promover o crear 4 o 5 buenos estudiantes. Los tuve. ¿Quiénes fueron? Bueno, en primer lugar, yo debo mencionar por antigüedad quizás también a Rodolfo Stabenhagen, a quien conocí en el 49, en Chicago. Yo estaba terminando la carrera y él estaba empezando el college. Hay una diferencia obvia de edad. Pero ahí lo conocí yo por primera vez. Y luego que venimos, o que volví a México, 5 años después, pienso en el 52, que volví al Papaloapan, al proyecto del Papaloapan, pero dando clases en la escuela, me llevé a mis estudiantes al Papaloapan. El curso de cambio social, de técnicas de campo y de antropología social, lo dimos in situ. ¿En Papaloapan? En Papaloapan. Y me llevé de la biblioteca nuestra, de la escuela o del instituto, 40 o 50 libros. ¿Esta idea la sacaste de tu experiencia? Absolutamente, de mi experiencia en Sinacantan, 20 años. No, 10 años antes, en el 42. Y fue extraordinaria. Estuvo conmigo, pues, en el Papaloapan, Rodolfo Stabenhagen. Estaba cuando es su primera mujer. ¿Cómo se llamaba? Vargas. No me acuerdo su nombre ahorita. Pero muy querida. El Leonel Durán. Estuvo conmigo en el Papaloapan. Luis Lesur. ¿Qué más? Alberto Jiménez, unos 8 muchachos muy buenos, entregados a la antropología, oyendo y viendo y trabajando por primera vez en una posibilidad de antropología aplicada, con fundamento teórico, científico, serio, de conocer primero para actuar después. Y, bueno, he de decirte que el tiempo... ¿En otra generación? No, después de eso, había tal interés por la antropología social que hubo una circunstancia también fortuita, si tú quieres, que se acaba el periodo en Papaloapan, nuestros contratos, yo habría de venirme a México, y en ese entonces me hablan o me mandan un telegrama de que el doctor Dávalos tomaba la dirección del museo y dejaba
la secretaría de la escuela y me ofrece la secretaría de la escuela. Y estos muchachos del Papaloapan habían hablado aquí en México, pues, de lo fantástico que era la antropología social, de la antropología aplicada, y quizás del maestro Cámara. Y entonces ellos abogan y pelean y luchan y cambian los programas de la escuela de antropología. Porque cuando yo entré allá, vi que todo el dinero para trabajos de campo iba a arqueología, y para etnografía y antropología social, bueno, no había nada. Entonces hicimos los primeros cambios que fueron, bueno, fueron duros porque hubo necesidad de una huelga en el 55, una huelga contra la Secretaría de Educación Pública para que nos diera dinero para salir al campo, y la ganamos. Digo la ganamos porque fueron estos muchachos con una nueva concepción de la antropología, con una nueva experiencia de vida, que querían realmente que hubiera más de eso. Entonces se introduce la antropología social como disciplina, y al mismo nivel que arqueología, lingüística, antropología física, etnología y antropología social. Y hay una deserción en etnología. Digo, muchas de las ciencias de etnología se cambian a la especialización de antropología social. Porque en realidad, para etnología, había mucha menos posibilidad de empleo o de trabajo. Eran estrictamente proyectos que pudiera tener el instituto para hacer algo de etnología, las fuentes históricas y demás. En cambio, antropología social te abría las puertas en reforma agraria, en recursos hidráulicos. Desarrollo. Todas las secretarías podían tener antropólogos de esta orientación social. Entonces, hay de verdad una gran efervescencia y una gran motivación para la antropología social. Claro que estoy siendo bastante subjetivo porque fue el momento más intenso que vivimos, porque se inaugura eso en el 55, ya la carrera formalmente, y ahí entran otros muchachos de la generación posterior, Guillermo Bonfil, Margarita Nolasco, Queta Ramos, Rodríguez, digo, son muchos. ¿Y qué están haciendo ahora ellos? Bueno, Rolf Stabenhagen está ahora, es presidente de la Asociación de Derechos, Asociación Internacional de Derechos Humanos, creo que es internacional o solo Asociación Nacional. Y aparte es investigador de tiempo completo del Colegio de México. Es un excelente, brillante, ya no puede ser muchacho. Ya cuando yo tenía 29 años, que él tenía 21, lo veía yo diferente y él también me veía diferente. Ahora, pues ya los dos andamos con el pelo blanco y los dos estamos sobre los 60, creo, ¿no? Él, yo sí. Y entonces ya no está tan chamaco. Pero a mi parecer, a mi entender, puedo considerarlo como el mejor alumno que tuve. Alumno, en el sentido que responda. Tú tienes muchos estudiantes en la inscripción, pero por lo general, más de la mitad, más uno. You wouldn't ever remember them. Or if you remember them, it's probably because whatever they have not done yet. El caso es que sí, la mitad de tus alumnos nunca los recuerdas. Y de la otra mitad los recuerdas por ser extremadamente anti tú o por ser amigos cariñosos tuyos. Hay un sentimiento allá, no es tanto lo académico. Ahí entran nervios, sistemas nerviosos y emocionales, mucho, con mucha frecuencia. No podemos ser tan... Has mencionado algunos sí. Muy importantes, ¿eh? Sí. En el actual. Sí. Bueno, Bonfil es director de el Instituto de la Dirección de Culturas Populares. Leonel, director del Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social. Margarita Nolasco es una investigadora muy preparada y muy trabajada, una gente muy trabajadora. Hay varios más. Pero sí, yo pienso, y esto es serio, más de la mitad de los estudiantes de la Escuela de Antropología no terminan la carrera. Más de la mitad, yo diría un 75%. Ni la carrera. No la terminan. O sea que de las 40, 50 gentes que tenía yo cada año
durante del 54 al 80, que estuve dando clases en la escuela, un promedio de 30 o 40 alumnos, pues no más pienso que de 400, 40 terminaron. Es algo muy importante que tiene que ser estudiado con más profundidad. No se puede pasar desapercibido un hecho de esta naturaleza, que el 75% de los estudiantes de antropología deserta. Es un golpe demasiado costoso y de otras consecuencias. ¿Por falta de chamba? Pues unas puede ser por falta de chamba y otras puede ser por falta de un conocimiento real de lo que la antropología puede ser. ¿Enfrentándolo? A otras carreras del mundo liberal, abogacía o medicina, que pueden encontrar chamba más fácil. Sí. O yo no sé, porque también hay un desempleo entre los médicos que está llamando mucho la atención en México. Pero ahí se sabe la causa. Es que los médicos prefieren trabajar en la ciudad y no van al campo, donde sus servicios son más necesarios, o tan necesarios como en la ciudad. Pero en la ciudad hay una serie de modos de vida que favorecen y prefieren quedarse, aunque sea con un empleo de $200 al mes, en lugar de irse a una aldea indígena, aunque pueden ganar lo mismo, pero van a tener condiciones de vida que para ellos, en su mentalidad totalmente burguesa o de proyección burguesa cuando empezaron a estudiar, no les da la respuesta que querían. Y en cambio el antropólogo, que puede vivir y debe trabajar en esas áreas, ahora está resultando, lo estoy sintiendo o me han convencido, que ya no estarían en disposición de pasar 6 u 8 meses en el campo. Y si está el pueblo donde van a estudiar a más de 400 kilómetros de distancia, debe dársele pasaje aéreo. Y los viáticos ya no son, bueno, en comparación con lo que yo recibí mis primeros años del 40-41, pues era, para ese entonces, 20 centavos diarios de dólar, 5 pesos. Yo todavía, cuando los estudiantes estuvieron en Papaloapan 10 años después, les dábamos de veras una miseria. Pero ahí tenían su casa, tenían su comedor, tenían lugar de trabajo, tenían vehículos para moverlos. Las condiciones eran absolutamente mejores en el trabajo de campo, con un profesor o dos, porque Villarrojas también estaba allá, que entraba a ver las clases y daba sus conferencias y demás. Ahora dices que los alumnos en lo actual no lo aguantan. He oído, porque en realidad hace 10 años que no doy clases, y no sé cómo está nuestra escuela ahora. Me han invitado, como miembro que soy, para una serie de reestructuras del comité de organización o reorganización, y porque ellos mismos ya se dan cuenta de que la antropología de los 40s y de 50s que hubo en México, que yo considero la década o las décadas extraordinarias, el siglo de oro, de veras, del 40 al 56 o 57, que tengo que poner esa fecha porque fue cuando yo dejé la escuela, pero la dejé por muchas razones de carácter político, eminentemente político, en que había un sentimiento de renovación de tal naturaleza a favor de una nueva antropología, de un nuevo indigenismo, de un nuevo todo, que yo me sentí lacerado en mis intereses, aparte de que los comentarios que hacían en contra del maestro Cámara, que casi me llamaban agente de la CIA, por haber introducido y estar actuando en términos científicos, pienso yo, o con las teorías norteamericanas, que sí, yo no me puedo negar, ni puedo decir que no es cierto. Mis primeros años de enseñanza de antropología social, yo seguí a Redfield, y a Soltax, y a Villarrojas. ¿Y con qué resultado? Bueno, porque dices los primeros años. Los primeros años, que pienso yo, del 40, ¿sí? Del 40 al 60. Del 40 al 60, yo seguí en mucho, efectivamente, y fui pionero de llevar la antropología social en forma formal y establecer una carrera y dar ocasión a cientos de muchachos de prácticas de campo para estudios de comunidad. Los cambios, obviamente, los he tenido por los cambios que ha habido, yo pienso, ideológicos también en el mundo, y la concepción del cambio social.
que no necesariamente alcanzas por la modernidad el progreso. Tienes que definir qué es progreso. Tener refrigerador y dos coches, no sé, para unas gentes puede ser, para otros no lo es. Commodities pueden ser señales de progreso, pero puede encauzarte tal idea de progreso que destruyas físicamente tu propio ser humano y de tus semejantes a fin de achieve your goals. Está en discusión progress for what, ¿no? Or even anthropology for what. Depende de dónde empieza uno. Exactamente. Tienes que definir antropología para qué, o para quién, o por qué. El movimiento que yo siento y que he leído y estamos viendo y estoy actuando es el de liberación de los grupos indígenas. Que ya no reciban ellos desde arriba el paternalismo y la forma de construcción de antropología y de indigenismo en que Gamio, Caso, Aguirre Beltrán o cualquiera dijera este canal de agua se va a construir aquí porque hay 20 ejidatarios que no tienen agua y esto ya no va a ser para los mestizos porque estos los roban mucho. El sacar de un lado algo para dárselo a otro no resuelve ese problema porque vas a tener el problema de los 40 mestizos que por no ser indios no recibieron agua. Y empieza una discriminación hacia allá. El pensar en la liberación de los indígenas, como hay algunos compañeros que piensan de que algo como un panindianismo en América, porque ya se dieron cuenta que el estudio de comunidades, que yo mismo ya me di cuenta, no es suficiente. Lo que pasa en un lugar tienes que explicártelo quizás por lo que pasa en otros lugares. La vida no es tan aislada y la comunidad indígena no es tan aislada ni tan indiferente, ni tan lejana, como pensaba Redfield. Hay que definir qué es lejanía. Ellos están lejos de Mérida, pueden estar lejos de la Ciudad de México, pero no les importa. Ellos tienen la satisfacción de su vida en el cerro o en la montaña que les da sentido de vivencia. Y que su bautismo de sus hijos y sus plegarias y sucesos es a los dioses del monte. Que la Villa de Guadalupe les queda lejos, no les importa la Villa de Guadalupe. No a todos les importa la Villa de Guadalupe. Bueno, entonces, el estudio de la comunidad, ya nos dimos cuenta que no satisface ni da respuesta a los problemas de la propia comunidad, porque sus problemas que tiene de carencia o de lo que sea, surgen o están creándose o emergiendo en otras partes. Es una cosa. Y yo no puedo todavía captar. Aunque no es nuevo para mí, hace 20 años o 25 años, en el Congreso Internacional de Ciencias Etnológicas y Antropológicas de Moscú, en una visita que hice a la Academia de Ciencias y a otros lugares de Moscú, me preguntaron, yo estaba mostrándole mapas de la población indígena en los lugares en donde sabemos que hay los 5 o 6 millones, pero eran de veras círculos, ¿no? De 3 o 4 municipios aquí, los altos de Chiapas, la zona oriental de Yucatán, lo más abundante de indígena. Y me preguntaron que cuándo podía realizarse la libertad de los aztecas para crear la nación azteca. Y la pregunta me asusta. Como que no puedo llevarla a cabo, no puedo aceptarla como una posible realidad. Porque nunca había yo pensado, aún mi antropología, fundamentalmente los aztecas los refiero al pasado. Sin embargo, yo no sé si existen. Hay Nahuatl speaking people, pero no necesariamente son los aztecas. Los aztecas es un nombre inventado por Clavijero, creo. La tira la peregrinación y Aztlán y demás. Son invenciones, no creo. No sé mucho de arqueología, pero no he visto que nadie compruebe la tira de la peregrinación. Después de 50 kilómetros, ya no saben dónde están los lugares de los aztecas, de dónde vinieron. Yo no creo que hayan venido de ningún lado. Era un grupo que estaban explotando mucho aquí y se rebela. Es un golpe de Estado, con cierta fuerza que tenían, porque eran soldados mercenarios, sabían cómo luchar y pelear, y dieron un golpe. Digo, no lo puedo probar tampoco.
ni nadie quisiera que fuera verdad eso. Es mejor la romántica peregrinación de 260 años. ¿Tú te imaginas un grupo peregrinando 260 años? Ni el éxodo de los judíos es tan largo, o yo no sé. Bueno, ahora es que existen una serie de contradicciones muy notorias y abiertas que están enfrentadas o se están enfrentando los conductores de ello. El dar la liberación y que el indio decida, la coordinación de los grupos indígenas, la coordinación de los pueblos indígenas, la coordinación internacional. Hay 3-4 asociaciones muy fuertes ligadas a la OEA, a la UNESCO, en defensa de sus derechos, están perfectamente aprovechando esos canales de los derechos del hombre y tienen todo el derecho a conservar su cultura. Lo que van a conservar, a mi entender, es todo lo que han asimilado esas culturas en los 400 años de la nueva historia, desde que llegaron los españoles. O sea, la conservación de la cultura del siglo XVI, de la supuesta choque y al mismo tiempo asimilación de unas cosas que hubo para los indígenas y los españoles que aprovecharon otras, la transculturación o aculturación, según quieras expresarte. Pero si van a conservar su idioma, el idioma puede conservarse cuando hay una referencia directa a lo que refleja la fonética o la fonémica del idioma. Palabras, todas las que quieras, de la lengua indígena referida al mundo sobrenatural, existen en su lengua y algunas gentes todavía, si continúan practicando ciertas formas de conducta en donde la lengua nativa interviene, esa lengua se conserva. Si hablas de mesa, salón, radio, televisión, vas a usar español porque no hay traducción para eso. Pero en miles de aspectos de nuestra vida tan multidimensional, de cada cosa que hacemos o pensamos, yo pienso sinceramente y con hechos históricos, de que mucho de lo que tienen la sociedad actual de México es casi por lógica o por definición el producto final de un proceso acumulativo de elementos ajenos, vengan de donde vengan. Los españoles mismos trajeron, no era todo de España, había una influencia árabe en el siglo XVI extraordinaria, fueron 8 siglos de dominación árabe. Muchísimas palabras del español son árabes, muchísimas formas de pensamiento de la propia religión están impregnadas de la cultura árabe. No hay, por lo tanto, ni razas puras, ni mestizas, son argumentos de veras carentes de una profundidad científica. Hay todo un proceso, sí, de cambio, que no estamos todavía, no he sabido yo, ni muchos, de cómo medir o definir cuándo hubo estos cambios. Yo no sé si es necesario ahora reconstruir la historia o el cambio cultural al punto de que puedas definir en esta década sucedió esto, o en este año, o el 14 de abril sucedió esto. Te puedo preguntar yo, ¿en la mañana o en la tarde? No hay documentos. La reconstrucción de la historia tiene un límite. Porque no porque leas un documento histórico es por definición verdadero. Hay que saber quién escribió eso, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, intereses creados. ¿Está enfocado la antropología mexicana en la... No, estos son pensamientos míos respecto a la historia, respecto a la reconstrucción del proceso de cambio cultural y respecto al movimiento actual de que estas gentes indígenas o cualquiera, mexicanos, vamos a defender nuestra cultura. Yo la podría defender en contra, pues no sé de quién. Yo prefiero que vengan influencias y que yo pueda gozar más otras cosas que otras gentes piensan que son mejores o son más útiles. Yo voy allá. Siento en mi vida una... Bueno, deja de cambiar un poco el tema. ¿Dónde piensas que está enfocado hoy la antropología actual en México? Bueno, yo creo que mucho está en valorizar y rescatar... Aquí hay una contradicción, pero existe, yo la siento. Ciertos valores y ciertas prácticas de conducta de la llamada cultura indígena. El hecho va a ser que en ciertos lugares
ciertas prácticas de conducta consideradas indígenas son más aceptables que otras, o la gente piensa que son mejores, digamos en Yucatán, en los grupos mayas, pero que no necesariamente son semejantes a las que se puedan evaluar como mejores en la Sierra de Puebla, para los grupos náhuatl, o en el territorio de Oaxaca, donde prácticamente cada uno de los 14 grupos lingüísticos constituye, sin más ni más, sin más ni menos, una subcultura, que algunos podrán tener comunes denominadores, patrones de conducta semejantes y que ellos sientan como positivos y buenos y que hay que preservar, pero puede haber otros grupos que digan, esto no me importa, esto no es costumbre nuestra, esto es costumbre de la sierra, los serranos. En las propias comunidades indígenas hay grandes diferencias entre la sierra y el valle, o el altiplano y la costa. Es la propia diferenciación y el pluriculturalismo de México. Está fundamentado, ahí están las pruebas de que existe. Entonces, pienso yo que es sumamente peligroso, por un lado, un intento de panindianismo, porque podría ser, otro grupo puede pensar en un panmestización, una panmestización, como por un tiempo lo creyó Vasconcelos, con la raza cósmica, que eran los mestizos que iban a unificar la América Latina, y el nuevo hombre, la nueva raza cósmica, eran los mestizos. No es cierto, no puedes unificar a base de un concepto de esa naturaleza. Puedes unificar a base de intereses semejantes, de perspectivas y proyectos de vida para mejoramiento tuyo y de los tuyos. No hay otro. Y si eso es socialismo, es comunismo, es budismo o es maometanismo, los nombres no importan. Lo que importa es el ser humano y cómo estos grupos, como tú o como yo, podemos vivir con mayor plenitud, sin grandes angustias de guerra o de enfermedad, como estamos pasando todos los días, y cuando menos te lo esperas, te vas. Y mientras tanto, has trabajado 50 años para tener una cierta posición o un cierto lugar en el mundo, que el mundo en un momento dado se te viene encima porque no te respondió, no te siguió respondiendo, y para llegar a la situación, bueno, en que estamos ahora, después de 50 años, tengo yo todavía muchísimas dudas. Yo no he resuelto mi vida. Tengo muchísimas dudas y unos enormes intereses de seguir trabajando, leyendo, estudiando y hablando con ustedes, porque he podido vomitar mucho de lo que yo tengo, que no es fácil de conversar con otras gentes. Y si pudieras decir a los mexicanos, a tus compañeros, que hicieron algunos estudios o que siguieron alguna ruta de la antropología, ¿dónde iría? Bueno, lo que yo haría y estoy haciendo más ahora que nunca es estudiar al no indígena. Yo creo que la antropología la debemos cambiar y no seguir la tradición de pueblos primitivos o pueblos backward. Es tremendamente negativo y lacerante para el ser humano. Y así surge la antropología. Es una ideología del siglo XIX, y entonces África y los indios son primitivos, son backward, ante la Victorian Society de Europa. Y a mi entender, la Victorian Society de Europa y las nuestras monárquicas o virreinales en México, son las que crearon, desarrollaron, fortalecieron al indígena. Entonces, un estudio de los indígenas, yo pienso que debemos hacerlo con los no indígenas, para ver de cómo y dónde salen las influencias que van a hacer a esta gente indios o no indios. Y parte de mi perspectiva y de mi esperanza o visualización de la importancia de las exposiciones viajeras era precisamente para mostrar a los no indígenas algo de realidad de México, que nuestras escuelas no lo enseñan así. En un libro hay cuatro fotografías muy bonitas y son de color mejor del templo de Uxmal. So what? En ese sentido, para un niño de 8 años es lo mismo que la Notre Dame de París. Sin embargo, creo que hay una gran diferencia
entre Notre Dame y el Palacio del Adivino de Uxmal. Y para terminar, ¿no quieres darnos tus observaciones sobre la relación a través de los años entre las dos grandes tradiciones de antropología en México y los Estados Unidos? ¿O en ciertos términos la falta de relación? Bueno, yo creo que debemos dar mayor énfasis a la falta de relación, porque en lo que yo estoy hablando y en lo que he dicho de mi vida y cómo fui influenciada tanto, es casi un caso personal. Yo conozco 3 o 4 compañeros míos que fueron a Estados Unidos y se regresaron. Pienso que no aguantaron el esfuerzo y disciplina que se exigía de ellos. Y por eso pienso que no es tanto lo que haya de influencia de Estados Unidos, sino la falta y carencia de asociación, no solo con Estados Unidos, bueno, con Estados Unidos pues lo tenemos más cerca, pero es increíble el desconocimiento que el pueblo de México tiene de Centroamérica, o de Guatemala misma. No hay interés en saber del otro. Eso para mí es sumamente importante. Quizá por ser subjetivo, o mi pensamiento es subjetivo, porque toda mi vida he deseado y me he interesado por el otro. Pero en general, siento yo a través de 50, sí, de 50 años en este espacio antropológico, una de las conclusiones que puedo tener es que el ser humano no se interesa por su vecino. Y esto es realmente trágico y dramático. Y pienso que si no divulgamos y difundimos más las ciencias sociales y las obras del hombre, no hay solución para nuestro presente tan incierto y ambiguo, falso, corrupto en mucho, y que puede ser peor más tarde. Pero esto tiene que ser no obra de antropólogos. Primero tienes que trabajar con pequeños grupos que puedas sensibilizar y que acepten a conciencia que esto es una realidad, y dejar a esos grupos voluntarios y a la comunidad que haga su try and error, que intente hacer ciertas cosas a ver si salen bien, y no esperar a que de arriba le digan lo que tiene que hacer, sino ellos, entendiendo ya ciertos fundamentos de la vida humana, escoger uno, y el error te va... Vas a agradecer cometiendo un error, porque ya no lo vuelves a cometer si ya lo cometiste, y tomas otro camino. ¿Sigue siendo optimista en el papel puede jugar la antropología en la solución de este problema? No debe haber otro. No debe haber otro, porque es precisamente mi duda, o la serie de dudas que tengo en mi propio pensamiento, lo que me están todos los días levantando. Levantando para seguir tratando de aprender un poquito y de resolver una duda. Cuando resuelvo una duda, esa misma resolución me plantea otras. Bueno, esa es la ciencia y esa es la forma en que el conocimiento científico va. No puede ser diferente en nuestra disciplina si queremos que sea ciencia. Ahora, si pensamos que es una simple modalidad o herramienta para acción política, bueno, eso ya es otra cosa. Y siento en mucho que hay varios compañeros, varios colegas, varios alumnos míos que pondrían en segundo lugar el estudio y el conocimiento profundo de los seres humanos y dar preferencia a una acción de movilización para obtener algo, no que justifique la necesidad o la carencia, sino que justifique un movimiento político para obtener algo. Hay una diferencia, porque en esta segunda acción no tiene fin. En cambio, la otra tiene principio. No sé si tendrá fin. Bueno. Mil gracias, Fernando. Ha sido un placer. Gracias a ti. Me has hecho vivir 50 años en 2 horas. ¿Qué milagro? Es un milagro. Y pues ojalá podamos aprender